Pese a las inclemencias provocadas por el sistema frontal de viento y lluvia que azota el Maule, no hubo problemas mayores y el evento se realizó ante miles de asistentes. Fue la fiesta costumbrista del Chancho, una que tuvo varios tópicos en su versión número 13 en pleno centro de Talca. Estábamos preocupados y también monitoreando lo que ocurría con la lluvia, porque obviamente lo más importante es la integridad de nuestros vecinos y vecinas. Pero vemos que el clima nos ha acompañado, hay que aprender a convivir. Estamos en invierno con la lluvia, pero hay que tomar las precauciones. Y yo creo que esta fiesta va a ser un éxito total. Agradecer a todos los auspiciadores, a todos los colaboradores. Yo creo que esta fiesta se ha ido construyendo a lo largo del tiempo por el esfuerzo de muchos. Y eso yo creo que hay que valorarlo y relevarlo también. Hoy día tenemos grandes expositores, grandes chefs nacionales e internacionales. La Plaza de Armas y las calles adyacentes se convirtieron por dos días en el epicentro de este espectáculo, que reunió diversas preparaciones que tenían al cerdo como apuesta principal, con una gama de derivaciones, además de otros shows que complementaron esta actividad. No, súper bien, porque todos los años con lluvia igual venimos, o sea, es súper bonito. ¿Qué ha sido lo que más le ha gustado de lo que ha probado? La carne, casi todos lo están compartiendo, así que todo bien. La cerveza, súper buena, no falta. Nosotros venimos casi todos los años, bonita la experiencia, lo que realizan, porque como es masivo, es gratis, la familia viene a disfrutar y no, se agradece mucho. Si el tiempo nomás que nos jugó un poco en contra, pero igual, se disfruta igual. Excelente, muy lindo y mucha gente a pesar de tanta lluvia. Así que bien, todo bien, felicito al alcalde. ¿Eh? ¿Qué fue lo que más le gustó? Bueno, en realidad la diversidad de comidas, de diferente para diferente gusto. A los habituales números artísticos que se presentaron sobre el escenario, cada corredor estuvo marcado por las exposiciones de los emprendedores, las que se mezclaban con los cocineros y sus propuestas. Además, hubo espacio para el cosplay en la Comic Oink y una competencia de asadores. A pesar de la lluvia, creo que eso habla de que es una fiesta que está en el corazón de la cultura de los talquinos y talquinas, y por qué no decirlo, de mucha gente de todo el país. Acá tenemos hoy día gente que viene de otras regiones, de bastante lejos, y que planifican esta semana en agosto para poder estar acá. Esta fiesta sin duda es un encuentro de las tradiciones, no solo de la comuna sino de la región, pero también es un encuentro familiar. Sabemos que en Talca tenemos muy pocos atractivos, muy pocas fiestas, y esto es una fiesta que no solo nos permite reunirnos, sino que es la fiesta más grande del invierno. Cerca de 300.000 personas acudieron a esta fiesta costumbrista, una que se ha convertido en el deleite de la comunidad talquina a pesar de las complicaciones subyacentes que se provocaron por el desvío de tránsito, lo que vuelve a levantar la posibilidad de evaluar su realización en otro punto de la capital. Una que se puso el mantel largo y disfrutó de las cocciones del cerdo en todas las formas posibles.